Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta jornada tan especial. Me refiero, obviamente, a la inauguración del certamen. El primer encuentro de la fase de grupos. No sé ustedes, amigos, pero yo no veía la hora de llegar a este día. Todos los equipos que participan de esta Copa se prepararon de la mejor manera para lograr el objetivo. Llegar a la final y quedarse con el trofeo. Pero claro, para eso primero tendrán que superar esta fase de grupos, donde tendremos cruces imperdibles a lo largo de cada jornada. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Arrancó el encuentro! La abre al sector izquierdo, buen pase. Gana el balón trabando abajo. Alonso. Vargas. Es un pase que rompe la defensa. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Alonso busca a los delanteros con un pelotazo. Clichy. ¡Qué calidad! Asegura hacia atrás y vuelve. Aprovecha la posibilidad. La pelota se va muy desviada. Supo cómo dominar la pelota, pero posiblemente la ansiedad a la hora de definir le haya jugado en contra. Se la saca de encima. Así gana el balón, con inteligencia. Fernández. ¡Le pegó! ¡Casi les cuesta el gol! Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival. Se esfuerza y sigue avanzando. Revienta el peligro y la saca violentamente.
ver. Abre muy bien la defensa con este pase. Va el envío al área. Corta justo y despeja. ¡Qué impacto! Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Situaciones como esta pueden ser intimidantes, inclusive desde esa distancia. La saca fuerte hacia arriba. Parece que el entrenador dio la orden de que hay que jugar por afuera, ¿no, Diego? Por afuera, grita. Sí, es lo más adecuado para desarticular una defensa que hasta el momento se mantuvo bien cerrada. Cuando no se puede por el centro, hay que aprovechar todo lo ancho del terreno. ¡Gana arriba! ¡Ahí está! La saca lejos, bien lejos. River. ¿Qué opinión te merece lo visto hasta ahora, Diego? Están dominando el partido, conservan la pelota, llegan al área, lastiman. Si siguen así, el gol no va a tardar en llegar. Balón al segundo palo. Coates. Tapa al arquero con un manotazo, Salvador. Estupenda respuesta del arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Le pegó nomás. Y otra vez el arquero, magnífico. Excelente atajada, ¿eh? Pero es muy pobre la actuación de la defensa. ¡No la regales! ¡Cuidado! ¡Acércala! La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Allí está quedándose con la pelota. Mete la pierna y gana la pelota. Infracción, falta, tiro libre. Aleja el peligro con ese despeje. Solo. ¿Cómo se entienden estos muchachos? Vamos a ver qué hace. ¡Impresionante disparo! Aleja el peligro por ahora.
Le ponen el cuerpo para moverlo. Fernández. Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota. Es infracción. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Abre la defensa, metió el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético Mineiro! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Amigos del fútbol, esto está 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse un poco más. Los laterales tienen que defenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Es falta, amigos. Tiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. La juega corta para asegurarla. Atención, así viene el centro. Sale el arquero y se queda con la pelota. Firme la defensa otra vez. Rever. Clichy. La juega bien hacia adelante. La juega profunda. Por ahora parecen conformarse con esa ventaja. Es importante irse al descanso ganando. Reciben zona peligrosa. Allí va. Palo, reventó el arco. Muy malo ese centro. Imposible de llegar.
¡Qué potencia tiene este muchacho! Aguanta la arremetida y gana la posesión. Falta infracción, hay tiro libre. Va rechazando con ese pelotazo. ¡Me estoy acercando! ¡Por aquí! ¡Esta puede ser! Así le están marcando la infracción. ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Venga el cambio! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Gol, gol, 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 gol. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Va por el tercero, marcando este segundo gol en lo que va del partido. Esto está 2-0 y por ahora no hay reacción del rival. Con el 1-0 en un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. La saca fuerte hacia arriba. Saca el balón y aleja el peligro. La saca justo con buen rechazo. ¡Acércalo! ¡Le entró al arco! Cuando mira el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Hay dos goles de diferencia en el marcador, pero la historia puede cambiar en los segundos 45 minutos. Señoras, señores, vuelve a rodar el balón. Atlético Mineiro hizo algunos cambios para la segunda mitad. Veremos si al técnico le dan resultado. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre.
¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Se viene el centro! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Buen despeje! ¡Estuvo rápido y atento! Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Coates. Gran pase a través de la defensa. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. ¡Vargas! ¡Otro gol, eh! ¡Gol! ¡Uno más, Iván! ¡Y esto es una fiesta de goles! ¡Tres goles de diferencia! ¡Y esto casi, casi está definido! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Y con este gol, llega a tres, ni más ni menos. Lo tiene bien merecido, bien merecido. Hoy está sencillamente imparable. El partido está 3-0 ahora. Como lo habían anunciado, comenzó a llover. La juega larga, a ver si llega. Lindo pase que parte a la defensa. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Tira un pase largo al vacío. ¡Dispara al arco! Alonso. Intenta un pase al vacío. Vargas que sale dominando. La juega profunda. Corre y sigue. Ahí va. Gran jugada. ¡Ay, qué mal que tiró esa pelota! ¡Qué mal centro! Se la sacó de encima. Coates. La tira larga, cerca del área. Ese gol en los primeros minutos va a afectar el desarrollo del encuentro. Fue un baldazo de agua fría para el rival. Esa pelota es imposible de controlar. Es un pase que rompe la defensa. Gran pase a través de la defensa. Lindo centro. Se anticipa y la aleja del área. Recupera la pelota. Abre el juego y lateraliza el ataque. Va rechazando con ese pelotazo. Avanza y no lo pueden parar. La juega profundo por afuera.
Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar, uno instintivamente se abalanza sobre la pelota. Pero acá mantienen una cierta distancia. Los siguen de cerca, pero toman recaudos. Se cuidan las espaldas. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Fernández. ¡Ahí va el disparo! Ese disparo por poco sorprende a todos. Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Abre la defensa con un pase entre líneas. Atención, pelota al área. Los entrenadores, ambos, han decidido realizar cambios en sus equipos. Rever, la saca lejos del área. Mete el centro. Va rechazando con ese pelotazo. Pelotazo largo y al hueco. Envío largo del arquero. Muy flojo el pase. Se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Saracho, baja hasta allí. Muy bien, dando una mano con sus compañeros. No se cansa nunca este muchacho. Impecable. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centrodelanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Saracho, recupera la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. Vargas, la saca larga. A ver si llega alguien. Gran sacrificio, aunque esta vez no pudo rematar. Se la saca de encima. Atlético Mineiro recupera la pelota y busca adelantarse. ¡Es falta! Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Buena pared. Recibe el pase en el área. Muy bien jugada esa pelota. Y la manda al... ¡Le pegó al arco!
¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Descuentan, pero todavía están a dos goles. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se reanuda el partido. La diferencia es ahora de dos goles. Lucha por no perderla. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. El árbitro se la acerca, lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Tiro libre, aunque está bastante abierto. Corta justo y despeja. Gran pase a través de la defensa. Lindo pase preciso. No puede hacer pie. Lo toca clarito. Es tiro libre. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. Se puede justificar una infracción si es un intento leal de lucha por la pelota, pero eso fue totalmente innecesario. La juega profunda. Me parece que quiere enganchar por adentro. Ahora saque de banda. Saracho, ayuda en defensa. Un jugador completo para todos. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico, una amenaza constante en el área rival y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. Gran corrida por la derecha, buscará el centro. Es un pase que rompe la defensa. Gran pase al vacío, a ver si llega alguien. La saca justo con buen rechazo. La saca fuerte hacia arriba. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Nos quedan 5 minutos para el final. Balón por el sector derecho. Bien jugado. Centro al medio. Intenta un pase al vacío. Pasó muy bien. Esta es una larga carrera. ¡Qué bien se escapó! Gran corte, justo a tiempo.
trata de alejar el peligro. Le pega desde ahí. Se fue muy arriba del arco. Se la saca de encima. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Hulk. Fernández. Abre la defensa con un pase entre líneas. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Alonso. La saca fuerte hacia arriba. Intenta un pase al vacío. Abre muy bien la defensa con este pase. Saca el remate. El arquero, impresionante el uno. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Ahí va el balón. Enorme cabezazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Y llega el gol. La emoción del partido en los segundos finales del juego. La clave de la jugada estuvo en un centro espectacular. Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Todo está planteado para que tengamos un gran final. Tienen que mantener este ritmo, estar concentrados y tener paciencia para marcar otro gol. Señoras, señores, ya estamos en el tiempo adicionado. Atlético Mineiro solo tiene que aguantar unos segundos más. La juega profunda. ¡Qué buena pelota le pusieron! Abre el juego con ese pase largo. ¡Terrible balón! Saca la pelota y aleja el peligro. Rechaza la pelota, bien defendido. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. Es el comienzo que soñaron, es el comienzo que buscaban. Los coloca en una buena posición en la tabla y les da confianza para los próximos partidos. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Estuvieron a la altura, tuvieron un gran rendimiento colectivo. 3 puntos importantes y a pensar en lo que viene. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego Latorre y quien les habla, Rodolfo De Paoli, les desea muy buenas noches y muchas gracias.